web, swinging from the highest ledge, he could leap above my head. Villains on the rise and the city's victimized, looking up with no surprise, arriving in the speed of time. ¿Encontraste al doctor Delaney en la fiesta? Sí, pero Lee también. Ay, no. ¿Qué pasó? Lee lo corrompió e hizo que se suicidara. Eso es horrible. Hay que detener a ese tipo. Lo haremos. Antes de morir, Delaney le dio a Lee un nombre. Morgan Michaels. Morgan Michaels. ¿Quién es? No lo sé, pero apuesto a que trabaja en el proyecto. ¿Averiguaste algo de ese archivo del Aliento del Diablo? Sí, escucha. Hace unos años, Osborne fue con Fisk y le pidió que construyera un laboratorio, pero que lo mantuviera oculto. ¿Laboratorio secreto para el Aliento del Diablo? Si es tan peligroso como creemos, puedo ver por qué. ¿Dónde está el laboratorio? Eso no está en el archivo. Osborne hizo que Fisk destruyera los registros. Todo lo que tengo son facturas de la cuenta personal de Osborne a Construcciones Fisk. Conociendo a Fisk, guardó las facturas para extorsionar al alcalde. Todo conduce a Norman Osborne. Supongo que es hora de hacerle una visita. Dudo que te vaya a decir algo. No planeaba preguntar. Entrenadores, estamos de vuelta. Venimos a interrogar a Norman Osborn y casualmente estamos muy cerca de su ubicación. 1079, así que vamos ahí. El reporte es cerca de Midtown North, Cario. Bien, así podré entrar a la oficina de Norman. No puedo entrar sin desactivar algunos de los sistemas de seguridad. Pero si me ven, cerrarán todo el lugar. Ok. Debería poder hackear los módulos de la red de seguridad desde el exterior. Vamos a hackear. Ahí están los cables de red. Solo debo seguirlos hasta el módulo de seguridad. No se olvida de nada, disparo, ¿no? No, no se ve. Ok. Aquí vamos, un módulo de seguridad. Espérate. Parece que hay cuatro alrededor del edificio. Eso debería facilitar todo. Ay, equipo no. Alfa en posición. Parece ser un desperfecto eléctrico. Entendido. Vigila el exterior mientras localizamos el problema. Justo cuando creí que sería más fácil. Equipos disabled. Parece que tenemos un problema de software. Llamaremos a un especialista. Entendido. Continuamos con la búsqueda en el exterior. Espérense. Ya es hora. Allí está el segundo módulo. ¿Qué? Agentes, tomaron control de uno de nuestros subsistemas. Vamos bien. Iniciando protocolo Delta. Vaya, cualquiera tiene un dron hoy en día. Tu madre. Okay. Equipos disabled, informen su estado. Búsqueda exterior negativa. Despejado. ¿Sigue pareciendo un problema de software? No sabemos. Evaluamos situación. Manténganse alerta. Muy bien. Solo quedan dos módulos. Ay, no. Atención, equipos disabled. Existe posibilidad de que haya un intruso en el lugar. Estamos analizando los datos. Manténganse alerta. Entendido, control. Ahí está.
¡Ya lo tenemos! ¡Maldición! Otro subsistema que se desconecta. Bien. Vaya, qué extremo. El piso 85 por fuera. Entendido, control. En marcha. ¡Ay, por favor! ¿Un helicóptero también? Debo seguir. Hola, MJ. Estoy un poco ocupado. Seré rápida. Tengo una pista sobre la ubicación de Charles Standish. Creo poder hacerlo hablar si llego hasta él. Sabía del Dr. Delaney, así que debe saber de Morgan Michaels. Bien, no hagas ninguna locura. Hablando de locura, debo encontrar el último módulo. Rayos. ¿Aquí está? Ahí está el último. Vamos, vamos, vamos. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ya está! ¡Listo! Sí. Ahora podré entrar a la oficina de Norman y esperar a averiguar algo más sobre Morgan Michaels y el aliento del diablo. Búsqueda exterior negativa. ¿Cierre de emergencia? Aún no. El señor Osborne está en una llamada, pero sigue buscando. Logramos entrar. Ahora vamos. Afuera. Ok. Esto está más... Estoy muy ciego. Ah, es por aquí. Ay, ¿por qué los conductos tienen que ser siempre Espera, tan grandes? Cambiaré a una línea segura. Te llevo mucha ventaja, Wilson. Y sé que mi gente revisará todos tus archivos. Si tratas de exponer nuestro acuerdo, será tu palabra contra la mía. ¡Está mal! Yo soy el que está tras las rejas. Espera, ¿Norman está hablando con Wilson Fisk? La estatua Neo. ¿De qué estás hablando? La estatua de Neo de la casa de subastas. Deben estar hablando sobre ese archivo que encontró MJ. ¿Quién tiene el archivo? Sí, Norman. Pero no nos dice lo suficiente. Y es por eso que ahora estoy en medio de una entrada ilegal, pero moralmente aceptable. GR-27. El científico principal es Morgan Michaels, pero la ubicación del laboratorio está censurada. ¿El CRISPR se controla por IA? Si realmente funciona, curaría cualquier enfermedad genética. Fibrosis quística, Huntington, es una locura. Espeluznante. Vaya, GR-27 es aliento del diablo. Está diseñado para curar enfermedades, pero en su forma actual es un arma biológica. El Dr. Michaels lleva la única muestra con él a todos lados. Por eso Lee va tras él. Si lo encontramos, encontraremos el aliento del diablo. Eso estuvo difícil. Uf. Eso, nos merecemos una recompensa, ¿saben? Nos merecemos... ¡Uy! Un nuevo trajecito. ¿Saben? Creo que ya me decidí. Voy a ponerme el de... Es que no sé. Diría que nos pongamos el traje este negativo. O este negrito, este traje de aquí. O puede ser el estilo cyber, el estilo punk. Ambos me tientan, pero no, creo que es que sería difícil. El negativo, vale. Traje negativo. Poder del traje. Sincroniza las partículas de nanomalla para desencadenar una devastadora onda de energía negativa. Perfecto. ¡Genial! Hola. ¿Qué tal? MJ, escucha. No diseñaron el aliento del diablo para ser un arma, sino como tratamiento para trastornos genéticos. Pero su forma actual es bastante imperfecta. Al tratar de arreglar el cuerpo lo desgarra. Debemos localizar al Dr. Michaels. No confío en que Sable pueda contener algo tan mortífero. Creo que tengo una pista. Retuvieron a Charles Standish. Está retenido en las instalaciones de Sable en Central Park. El director financiero de Oscorp debe saber dónde está Michaels. Intento comunicarme con él. ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo es que llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Escurrirse en las instalaciones de Sable podría salir mal. Debería ir a Central Park. Vamos a Central Park. Vamos. ¡Ah, me caí! 10:30. Sujetos enmascarados atacan un
Ay, no tengo tiempo para eso. Parece otra llamada del Doc. Peter, tuve una epifanía. Todo está en la mente. Tómame a mí. Ya fue, Doc, lo lamento. No tengo tiempo para responder. ¿Dónde Genial. Estás, MJ? Rayos. 15 minutos antes. ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. ¿Es en serio? Standish está en algún lugar ahí dentro. Tengo que evadir a ese guardia. Hora de ver si los señuelos que Pete me hizo funcionan. Ese hueco en la valla parece prometedor. Solo hay que distraer al guardia. Fuera del camino, amigo. ¿Qué fue eso? Debo moverme. Ahora. Veré a nuestro huésped. Quédate aquí. Recibido. Nuestro huésped. Debe ser Standish. Está por aquí. Imagino cosas. Va. Tengo que alejarlo de las escaleras. ¿Qué, tú? Va para allá. ¿Pero qué? Está MJ. ¿Qué es eso? Los demons están matando gente relacionada con el aliento del diablo. Standish está en peligro. Lo tengo. Hora de avanzar. Oh, no. Standish, lo sabía. Tengo que ir a esa tienda. Standish asegurado, señora. Ala, ya lo pegué. ¿Cómo salgo de aquí? Que la prensa sepa sobre Michael o el aliento del diablo. Ay, no. Listo. Ah, está nerviosa. Standish debe saber algo acerca del doctor. Rayos, el generador se apagó. No lo distraeré mucho tiempo. Vale, por aquí. ¿Cómo se ve? ¿Segura? Lo están moviendo. Debo descubrir dónde. ¿Y ese? Se va a mover. Lo usaré para cubrirme. Vale. Olvidé que tenía esto. ¿Cómo hacer para moverme por aquí? Vamos, vamos. Sí, por aquí, por aquí. Ah, lo logré. Vamos bien. Continuaré con la ronda. Hay otro guardia aquí. Bravo y Charlie, ¿qué? Están en cubierta para reubicar al Dr. Michael, señora. Añade dos unidades. El tema es que ese güey no se mueva. Búsqueda terminada, despejado. Mejor lo investigo. ¿Qué haces? Vamos bien, vamos bien. Parece importante. Refugios. Si el Dr. Michaels está en uno, Standish podría saber cuál es. Ay, no. La tienda de Standish. No puedo creer que Michaels lleve el aliento del diablo con él. ¿Otra vez? ¿Qué pasa con la luz? Muy bien. Vamos.
cerca. Vaya para allá. Control, escuché algo. Voy a hacer un barrido. Pero no funcionó con ellos. Llegamos. Uy, casi te me atrapan. ¿Charles Standish? ¡Maldición! Charles, ¿dónde está el doctor Morgan Michaels? Y te envió, ¿verdad? No. Si quiere matarme, dile que lo haga, que él lo haga. No estoy con los Demons. No estoy con Sable. Soy periodista. Y quiero que detengan a Lee. Igual que usted. Watson. Oí de tus artículos. Sable no me escuchará. Tiene a Michaels en Bowery. Mañana lo llevarán a otro refugio. Pero ignora totalmente lo de Grand Central. ¿Grand Central? Los Demons hablaban de ello mientras me retenían. Irán para allá. ¿Para qué, Charles? ¿Qué necesitan los Demons que haya en Grand Central? Eso es. ¿Pero qué? ¡Charles! ¿Qué diablos? Ese no era un agente de Sable. No, definitivamente no. Lo siento, Charlie. Bien, ahora vamos a ir. ¡Oye! ¡No! ¡Él sabe algo! Bueno, creo que ese fue el giro más incómodo de mi vida. MJ ¿sí? está molesta. Ay, perfecto, Piti, la cagamos. Bien, otra cosa. Lo siento, Charlie. Derribaste a un hombre, destruiste mi investigación. Y lo único que tienes para decir es lo siento, Charlie. ¿Esto es una broma para ti? ¿Qué? ¡MJ! ¡No! ¡Lo arruiné! ¡Quería romper la tensión! ¿Romper la tensión? Claro. ¿Sabes que rompimos por esta razón? Pensé que rompimos para que pudieras concentrarte en tu carrera. Rompimos porque no dejabas de tratarme como a una niña. No hagas esto, MJ. No hagas eso, MJ. Eso es muy peligroso, MJ. No tengo superpoderes de araña, pero no estoy hecha de cristal. ¿Escabulliste en medio de un ejército armado? ¿Sabes qué? Dejemos esto para otro momento, ¿sí? ¿Pudiste averiguar algo del Dr. Michaels? Ay, bien. Michaels está en algún lugar en Bowery. Mañana al mediodía lo trasladará a Sable. Genial. ¿Algo más? ¿No estaba diciendo algo sobre Grand Central antes de que yo llegara? Él... No. Nada. Escucha, tengo que irme, Peter. Tengo poco tiempo. Peter, eso me confirma que sigue molesta. Peter, bien hecho, superhéroe. No, la neta estamos bien inútiles, ¿eh? Mejor iré a patrullar para relajarme. Oh, el nuevo traje negativo está genial. Entonces, ¿por qué hay una orden contra mí? Curioso que no me vean con el traje tan llamativo que tengo. Testigo es otra cosa. Jamás testificaría. ¿Te pidieron que testificaras? Pensé que no les habías dicho nada. ¡Sorpresa! ¿Quieres pelear? Es tu día de suerte. Oh, de nuevo. ¡Wow! Necesitan refrescarse. ¡Woo! A ver si mi amiguito es de su talla. Adiós. Ya está. ¿Qué? ¿No es divertido cuando te lo regresan? Siéntate y medita tus actos. ¡Yahoo!
Llegamos. Uf, por fin. Por fin puedo tomar un descanso. Siento llegar tarde. Buenos días, Parker. O tardes. Bueno, no importa. Noche. Revisa los neurosensores. Buscamos reacciones más rápidas. En ello. Que sean menos de 3 milisegundos. Lo hicimos, Peter. Nuestro descubrimiento. La interfaz neural pondrá a Industrias Octavius en el mapa. ¿Revisaremos la seguridad? La probé una y mil veces, Peter. Esta vez no habrá fallos. Si tú lo dices. No me sentí así de confiado desde la universidad. Estamos a punto de lograr algo grandioso. Wow. Bien, parece que puedo optimizar este relé de energía. Mucho, mucho más tarde. Listo. Bien, ¿y ahora qué sigue? Hay resistencia en el circuito del neurosensor. Unos momentos después. Ok. Listo. Listo. ¿Alguna cosa más? La relación señal-ruido está fuera de control. Un nuevo procesador reduciría el retraso. Se carga demasiado. Listo. Creo que falta algo más. Ah, bueno, no. Lo logré, Doc. 2.8 milisegundos. Buen trabajo, Peter. Wow, es increíble. What? Loco, es increíble. Es genial. Sí. Malabares. ¡Sí! ¡Sí! Es espectacular. What the fuck? Es alucinante. Yo lo llamaría éxito. Yo lo llamaría increíble. Yo lo llamaría espectacular. ¿Necesita ayuda? Sí. Ok. Ahí está. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Ya se nota tanto? Mis médicos lo llaman trastorno neurológico degenerativo. Parece que me expuse mucho a químicos tóxicos cuando era joven e imprudente. Lo lamento. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces. La peor parte es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero
El cuerpo no responde. Solo tú lo sabes, Peter. Y seguirás siendo el único. Por supuesto. ¿Y si quieres buscar un empleo que tenga más futuro? Siempre quise trabajar para usted por lo que tiene acá y eso no lo perderá. Y a mí tampoco. No. Ah, Peter, antes de que lo olvide, leí un artículo fascinante. Detalla los próximos pasos posibles para la interfaz neural. ¡Echaré un vistazo! ¡Gracias, Doc! Vaya, interfaz directa con los ganglios basales. Emocionante, pero arriesgado. ¡No lo sé, Doc! ¡Necesitaría una seda de galio para que funcione! ¡Y las probabilidades de lesión son altas! ¡Galio! ¡Claro! Ahora olvida los riesgos. El Doc está enfermo. Podría perder el control de sus funciones motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, un implante intracraneal empeoraría todo. Incluso podría alterar su personalidad. Tenemos que proceder con cuidado. Doc, lo siento. Mi tía me envió un mensaje. Tranquilo, Peter. Yo mismo pensaba tomar un descanso. Tan pronto como revise los datos de la telemetría. Gracias. Regreso en un par de horas. Bueno, que me contiene nunca, porque con tanto de lo que nos demoramos. Bueno. Es brutalítico esto. LOL. El traje negativo me encanta. Ay, entrenadores. Creo que por el momento hemos hecho demasiado en este capítulo. Bueno, algo inservible, pero de algo nos servirá. Hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, entrenadores. Si quieren ver qué es lo que pasa en el siguiente, no olviden suscribirse al canal y dejar su comentario diciendo cuál es el siguiente traje que quieren que use. ¿Sabes algo de Miles? Entrenadores. No, pero su madre la próxima dijo vez que vendría, que yo tengo que salir de mi Pokéball. Adiós. Adiós, entrenadores. Chao, chao.